Bueno, pues hoy le toca a los pedales. Vamos a ver cómo podemos cambiar estos pedales que están ya gastaditos, tienen ya bastantes kilómetros, más que son un modelo bastante básico, como podemos ver. Y vamos a sustituirlos por, bueno, por unos Look, que es un poco lo que le toca a esta bici. Tiene unos pedales un poquito más dignos. Vamos a ver cómo lo hacemos y un truquito para cambiarlo rápidamente. Para renovar nuestros pedales, obviamente necesitaremos un par de pedales nuevos, en este caso unos Look Geoblade Carbon. Aquí tenemos con su respectiva lámina de carbono. Y nada más que una llave Allen del 6, en este caso, para soltar los pedales y ponerlos nuevos. Y un poquito de grasa de montaje, nada más. Si no tenéis grasa de montaje, algún lubricante o algo que facilite el montaje. Y ahora vamos a ver cómo quitamos los viejos para poner los nuevos en su lugar y veremos qué diferencia. Bueno, un truco muy bueno para soltar los pedales es siempre poner el pie encima del pedal, frenar, tener la bici frenada con la llave Allen, para soltar el pedal siempre hacia atrás, es decir, girar como si tiráramos hacia la parte trasera de la bici. Apretamos y ya está. Una vez que tenemos alguna vuelta suelta, podemos simplemente sujetar el pedal, meter la llave Allen y girar siempre hacia atrás para irlo soltando tranquilamente. Ahí está. Y en el otro lado sería exactamente igual, es decir, girar siempre hacia atrás. Es mejor esto que pensar hacia las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj, nos podemos hacer un lío. Soltar siempre, apretar hacia atrás de la bici. Y para apretar el pedal hacia adelante, que ahora lo veremos. Bueno, aquí tenemos la diferencia entre el pedal viejo, que es un pedal con cuerpo de aluminio, bastante más pesado, con un mecanismo tradicional de muelles interno, se puede ajustar, pero bueno, ya ves que están un poquito gastaditos y tal. Y el nuevo, que es un Look Geoblade, pesa muchísimo, muchísimo menos, súper ligero, todo muy compacto, muy cerradito, muy aerodinámico. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y ahora, pues bueno, vamos a instalarlo para que veáis cómo se pone, exactamente a la inversa de lo que hemos hecho. Bueno, pues ahora vamos a instalar el pedal nuevo, el Look Geoblade, en su sitio. Para instalarlo, lo primero que tenemos que hacer es limpiar, se ve aquí, bien lo que es la rosca del pedal, limpiarla bien. En este caso son los pedales de segunda mano, con lo cual, pues bueno, venían un poquito sucios con grasa antigua. Lo que he hecho ha sido limpiar bien, lo mejor que se pueda, la rosca del pedal. Y ahora mismo lo que hacemos es darle un poquito de grasa de montaje. Nada más que un poquito, lo justo para proteger la rosca. Y una vez esto, ya tenemos preparado el pedal para montarlo en la biela. Entonces cogemos el pedal, pasamos la llave y giramos hacia adelante. Siempre hacia adelante. Unas cuantas vueltas hasta que está el pedal ya más o menos encarado y después apretamos sin apretar demasiado, es suficiente con un poquito de fuerza y listo. Pedal instalado. Y así es como quedaría una vez instalado de nuestra bici.